¿Qué Pasa, chicos, muy buenas. Bienvenidos un segundo a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día, aquí en YouTube, 11 de septiembre de 2023, donde vamos a ir con toda la actualidad del Real Madrid y de lo que queráis, vale. Porque también, evidentemente, pues me gusta que podamos hablar ¿no?, de, de otras cuestiones de otros temas que consideréis oportuno que consideréis eh, pertinente, y saludando a todos los que estáis ahí entrando. Que poquito a poco somos gente. Ya sé que estos directos, digamos que a veces os pillan ahí un poquito a contracorriente. Creo que se me oye bien. Si alguien me puede confirmar que se me oiga bien, sería estupendo saber que entra el sonido y todo en orden. Vale, eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? ¿Eh? Vale, pues bueno, mientras tanto, sigo yo eh, charlando hasta que nadie me diga lo contrario. Entiendo que todo el sonido va bien. Ah, bueno, mira, ya tengo aquí al profesor que me pregunta, ¿qué te parece la posibilidad de Julián Álvarez? Nos dice aquí el, el profesor. Bueno, yo lo de Julián Álvarez, la verdad, no le daría demasiado crédito, ¿eh? desde mi punto de vista. No lo veo demasiado realista pensar que, que el Manchester City se vaya a desprender ¿no? de una figura del talento y de la calidad de, de Julián Álvarez. Sé que se habla por ahí de Ferguson. Delantero joven, ¿no? Tal. Bueno, pero Julián Álvarez es un jugador de esos futbolistas que son sumamente eh, distintos. Me parece un jugador muy interesante y yo veo muy claro que no. Que en ninguno de los casos va, va, a llegar a, va a llegar a salir. Muy buenas. Aquí está mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papá? Bueno, poquito a poco supongo que iréis estando más activos. En, en el directo, ¿no? Bueno, en el día de hoy, en, en la otra plataforma, hemos hablado de bastantes temas, la verdad, pero la mayoría de ellos no, no totalmente relacionados con el Real Madrid. Hemos hablado de la dimisión de Rubiales, eh, de la situación del fútbol femenino. Eh, bueno, hemos hablado de básquet, evidentemente. Hemos hablado. Hemos hablado de la situación del equipo, de previo paso de la Supercopa. O sea que realmente. Hemos tocado algunos, algunos temas, ¿no? Y con respecto al, al equipo de fútbol, la verdad es que sí que... Mmm, por ejemplo, he escuchado <laughs> por parte de algunos medios blaugranas, curiosamente, ciertas críticas a Jus Bellingham por su partido ante Ucrania, que la verdad es que no fue muy destacado al parecer. Pero bueno, cómo se nota que no, algunos la llevan dentro, ¿eh? Porque, sinceramente, como para meterse ¿no? de alguna manera con Jude con Bellingham. Creo que su temporada está siendo tremenda, tremenda y, y realmente que, que estamos hablando de, de un jugador absolutamente diferencial. Cristian Carrillo. Buenas tardes, Cristian. Ricardo Martínez. Es el entrenador ideal, pero el presidente tiene que dejar que trabaje. Bueno, creo que te refieres a Xavi Alonso. Que ya habéis visto la información en este caso de, de de Rodrigo Fáez, pero que previamente en esa línea de Xavi Alonso ya han ido hablando distintos medios de, de comunicación. A mí me parece una opción estupenda. Eh, de hecho, aunque no lo hayáis visto mucho, he hecho un vídeo al respecto de Xavi Alonso esta tarde, precisamente a tener de esa información he dado mi parecer al respecto. Así que creo que es una opción estupenda, buenísima en, en muchos sentidos y si lo analizas al pormenor me parece de enorme valor. Pero luego los entrenadores pueden o no funcionar a nivel de resultados siendo buenos entrenadores. Al final hay muchos factores de por medio. ¿Qué te parece la llegada de risa al fútbol español? Bueno, he visto la información respecto a Irene Guerrero que iría al Manchester, que va al Manchester United, de hecho. Eh, la llegada de hoy al Atlético de, de Madrid eh, no es sé algo a lo que ya haya atendido demasiado, no te puedo dar una opinión, digamos, detallada al respecto. Pero, mira, en el caso de, de Irene, que sí que la ha podido seguir, la verdad es que nunca me ha llamado poderosamente la atención futbolísticamente. Fíjate, ¿eh? desde, desde su, su, su etapa en Betis y tal, nunca ha sido una jugadora que me haya llamado excesivamente la, la atención. Incluso en un momento dado sonó no para el Real Madrid, si no recuerdo mal. Xavi Alonso me encanta como entrenador su forma eh, de jugar. 3, 2, 4, 1, carreras muy abiertas, carrileros muy abiertos, presión alta. Bueno, Xavi Alonso ha probado varios sistemas tácticos. Lo cierto es que, que es una entrada muy completo, tácticamente. Por cierto, ya estáis viendo aquí el, el rótulo, el rótulo que va pasando, ¿de acuerdo? Por la parte superior de mi cabeza. Y como podéis, como, como podéis ver, pues para los miembros del canal sortearemos una camiseta cortesía de fútbol lujo. Dice José, eh, por cierto, José, ¿qué tal? Que no te he saludado, hombre. Pero ¿qué eres, José? Bienvenido al directo. Eh, a ver, a ver. Dice José, hola, Kike. Para mí me falta posición 4, un tirador que no sea Musa en el Real Madrid Baloncesto. Bueno, vais a tener un vídeo en un rato respecto al Real Madrid y Baloncesto sobre un jugador del cual me habéis hablado. Que me habéis comentado cosas. Qué poquita gente somos hoy, ¿eh? La verdad es que estos directos nos apoyan demasiado, pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo sé al final que estos directos son difíciles, eh, no los hago todos los días, pero bueno, así también es complicado, ¿no? Que yo me anime a hacer directos. Si queréis que haga más veces estos directos. Pues apoyarlos, darle like, comentar, porque al final es importante el apoyo, ¿no? ¿Se sabe en qué partido puede debutar Guller? Bueno, en principio se está hablando el 27 de septiembre frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sería un partido con probabilidades para que debute a Arda Guller. Yo tengo muchísimas ganas de poderlo, de poderlo ver. Me parece que es un jugador, tal y como comentamos en el vídeo de Collins, creo que es un futbolista con un aroma especial. Con un talento descomunal. Eh, bueno, yo creo que es uno de esos, ¿no? Uno de esos jugadores que realmente va a apetecer ver en el Santiago Bernabéu. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Bienvenidos a todos, ¿eh? Si por lo que sea me dejo alguno por ahí, eh, os, pido, os pido disculpas. Hombre, tú, José Inés, que me ves con buenos ojos. Con buenos ojos. Ya os digo, ¿eh? dentro de un ratito vais a tener vídeo. Nuevo vídeo en el canal al respecto. Al respecto, al respecto. Y en relación a la sección del, del Real Madrid Baloncesto. Ahí tendremos, tendremos vídeo. La verdad es que yo esperaba también más apoyo eh, con respecto al vídeo de Xavier Alonso. Pero mi canal es un canal muy extraño y cuando pienso que hay un tema que va a funcionar, no funciona y viceversa. Pero es lo que hay, ajo y agua. Me preocupa mucho, no hay nada de rumor Tavares sobre su contrato. Bueno, de Dí no hay novedades. No hay novedades. Eh, le queda un año de contrato y no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. No sabemos qué es lo que va a pasar. Yo espero que el club tome una determinación al respecto porque la verdad es que se me hace se me hace duro. Se me hace duro pensar en un Madrid a medio plazo sin Tavares. Hola, José Vi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quique estarán todos el sábado frente al Barcelona? Pues no lo sé, ojalá lo supiera. Ya ha sido hoy pasado mediante el reconocimiento médico. Eh, no hay mucha información sobre Avalde, Jul, Tavares, no hay información, o al menos yo no la he visto. Si alguien la tiene la quiere compartir con nosotros, encantadísimo, pero, pero no, ahora mismo no hay absolutamente nada, absolutamente nada de eso. Vamos a ver cómo iniciamos ¿no? la etapa oficial. Con un Barça nuevo también de por medio. Y un Real Madrid que sé que a vosotros os genera algunas dudas. Os genera algunas dudas. Dad esos likes, por favor. Muchísimas gracias, profesor. Sí, todo lo que sea apoyo, tengo que suplicarlo porque sé que es difícil apoyar este canal. Pero, pero bueno, todo lo que apoyéis de Madridismo al día os lo agradeceré un montón. Un defensa para darle descanso a Tavares, yo creo que no. Bueno, a ver, Juárez debería mejorar su nivel. Luego lo de Garuga también sería interesante. Si se hiciera la de Usman Garuba, sería una muy buena opción, muy buena opción, sinceramente. Lo de Abalde es frustrante. Bueno, lo de Alberto Abalde es un tema que creo por desgracia que no tiene que no tiene mucha solución. Creo que el jugador, sinceramente. Tiene a día de hoy muchas limitaciones. No, no es un jugador con. No es un jugador con confianza. No me parece que esté que sea un jugador que vaya a dar un salto, que, que vaya de verdad a demostrar más madurez, más iniciativa en el juego, sino que es un jugador que en tal caso en defensa te puede dar cosas, pero a partir de ahí, pues le veo un jugador demasiado unidimensional. ¿Cuál crees que sería? El esquema de Xavi Alonso y el equipo titular. Pues, hombre, ahora mismo eso es difícil de responder porque lo de Xavi sería la temporada que viene. Si te refieres a Xavi Alonso con respecto al Real Madrid actual, yo creo que su esquema no, 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 no cambiaría mucho. No cambiaría mucho. Lo que hemos visto a Xavi, a Xavi Alonso es jugar con defensa de 3, defensa de 4, múltiples fórmulas, carrileros muy libres, jugadores en ataque muy versátiles. Pero yo creo que Xabi Alonso tendría un volumen de adaptabilidad muy importante y tal como os he dicho en el vídeo de esta tarde creo que además podría darle un, un empuje a, a las opciones de los canteranos de, de la fábrica, ¿no? Del Real Madrid para poder obtener un sitio dentro del primer equipo. Creo que por ahí, bueno, no sería algo impensable pensar en Xabi Alonso como un hombre que pueda apostar por la, por la cantera no me parecería una, una locura. Pero veremos ¿eh? qué es lo que pasa. 3-5-2, efectivamente, 4-2-3-1. Bueno, él, él ha jugado con distintos esquemas y en el Real Madrid yo creo que podría aplicar. Depende, ¿no? También los jugadores que tú tengas. Yo no sé el año que viene qué jugadores tendremos. Salvador Ponce Paez, muy buenas. ¿Crees que vendrá Mbappé el año que viene ojalá? Ojalá, si se confirma el tema de la cláusula que se iría a 2025 y tal por la renovación de Guardiola, lo veo muy difícil. Y lo de Mbappé siempre, siempre pensó que la opción real era en 2024, si no renueva. Creo que lo de Mbappé es la opción que, vale, que valora el Real Madrid. La realidad es esa. Buenas tardes, ¿por qué siempre... Eh, se dice 4-3-3 y no se dice 5 contando al portero también. 5 en defensa, porque tampoco sería correcto. En tal caso, serían 1-4-3-3, que es algo que dice mucho Marcos López. Si queremos ser más detallistas con el esquema táctico a nivel numérico, sería un 1-4-3-3. El portero dentro de un régimen exclusivo a nivel táctico. ¿Tú crees que, que Alonso es el entrenador ideónico? Nos pregunta José Pedro. Sí. En el vídeo de hoy que os he subido al canal, lo explico algunas cuestiones. ¿Fichará la central femenino mercado de invierno? Saludos desde Alicante, saludos. Eh, no lo sé, no lo sé, pero yo estoy muy sorprendido, os tengo que confesar, con el tema del Real Madrid femenino. Estoy realmente sorprendido con que el club no haya hecho un movimiento en el eje central. Creo que estamos un poco justos y que necesitaríamos un impulso. Veo a, eh, a Mbappé capaz de irse a Liverpool o Manchester. Por ser capaz, seguro que es capaz. Yo te hablo desde el punto de vista del club. Si me preguntáis, os doy mi opinión. Y mi opinión es que Mbappé en el 2023 era una oportunidad y en el 2024 lo ven como, como la opción. Insisto, es mi opinión. Puede equivocarme, eh, puedo acertar, no lo sé. No, no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro... Es que lo de Mbappé 2023 siempre fue una opción complicada y donde el jugador tenía realmente que ceder mucho dinero, ¿no? Quique Negreira, en los árbitros yo creo van a salir más cosas. Sí, van a salir más cosas. Otra cuestión es que tenga algún tipo de causa-consecuencia todo esto. A mí la verdad es que Alonso es uno de mis jugadores favoritos, hombre, en su época un jugador sensacional, sabía Alonso. Centrocampista de época. Incluso desde mi punto de vista un poco... Un poquito, un poquito infravalorado. ¿eh? A mí me parecía un jugador excepcional Xavi Alonso. Pero bueno, como entrenador no lo está haciendo tampoco mal. Alfonso Davis es esencial en el 24. Fran García no es fiable. Yo incluso, al margen de lo que sea Fran, creo que Alfonso Davis es un jugador con un punto de crecimiento descomunal, al margen de lateral. Es algo mucho más allá. Mbappé 2023 fue una fantasía, yo creo que no fue una fantasía montada por ningún youtuber ni nada, lo que pasa es que hay youtubers que inflaron el globo, quisieron monetizar inventando sus informaciones, pero yo no pienso que, que fuera, de hecho el número 9 ha quedado libre por algo, ¿no? Yo creo que tenía que ver con Mbappé. Y seguramente si el Madrid no ha fichado un jugador como por ejemplo Harry Kane es porque no se ha lanzado con todo entendiendo que Mbappé es la opción 2024 y que el 2023 era una opción... Menos posible, menos posible, porque tenía una serie de garantías firmadas económicas que la hacían no tal. Yo creo que hay, hay que saber discernir entre aquellos que han dado información de verdad, que habrán acertado y habrán fallado. Vosotros pensáis que porque Mbappé no ha venido, entonces inventan las informaciones. Hay periodistas que, o creadores de contenido que han acertado y han fallado. A veces aciertan, a veces fallan. Hay que saber discernir entre los que se inventan informaciones, dan fechas de presentación, tema camisetas, tema barajas o cositas así. Pero hay gente de verdad que tiene en ese sentido mucha, mucha transparencia. Y luego otros que han sido víctimas también de gente que lo que ha querido es estafar a, a ciertos creadores de contenido. Calixto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué te cuentas? Bueno, aquí en directo estamos, ¿eh? 8 menos cuarto de la tarde. Eh, Ricardo, lo de Xavi Alonso se vio el año pasado cómo jugaba el Leverkusen en los primeros partidos y cómo acabó jugando. Un cambio espectacular. Bueno, en general la temporada fue buena. Sí que es cierto que le faltó un empuje más en Europa League y, y para llegar a Champions, pero creo que viendo de dónde venía el equipo, mmm, creo que lo hizo muy bien. Ahora se habla de Julián Álvarez. ¿Tú qué piensas, Kike? Yo no lo veo viable. Julián Álvarez me parece un jugador que va a hacer mucha carrera en el City. A no ser que ocurra algo muy raro, no lo veo saliendo. ¿Tú crees que Mbappé se ha reído del Madrid y de los madridistas? Yo creo que ha podido ser en un momento de juguetón, eh, porque le gusta ser el centro de atención. Reírse no diría reírse. Lo que sí que está claro es que él siempre ha priorizado hasta el día de hoy todo lo que tiene que ver con, con cuestiones económicas, ¿no? Con el dinero, siempre, siempre por encima de todo. Y está en su derecha. Davis es el mejor lateral con diferencia. Sí. A día de hoy es el mejor lateral izquierdo del mundo. Y creo que es un futbolista que es mucho más allá que un lateral, insisto. Creo que es algo más. Hola, Franja, ¿qué tal? Y Ceballos, ¿cuándo vuelve? Parece que solo ha tragado la tierra. Bueno, en teoría vuelve frente a la Real Sociedad, al igual que Mendy. de hecho he visto que ha salido una información de Mendy, de que si vuelve Mendy al 100% será titular por, del por delante de Frank García. Eh, pero vamos, Ceballos debería estar frente a la Real Sociedad el próximo partido en el. En el Santiago Bernabéu. Ah. Si Mbappé quisiese venir, ya estaría aquí. Tiene el espejo en Bellingham que prioriza proyecto a dinero. Mira, eso te lo compro sobre todo en el 2022, que fue Agente Libre, y efectivamente no cumplió su palabra con Florentino. Eh, pero en cuando ha tenido contrato, en el 21, el PSG, que es cuando él realmente hizo luego las declaraciones en Radio Monte Carlo de que él quiso irse y que quería que el PSG aceptara dinero, pues bueno, yo creo que la clave ha sido 2022. Y este año creo que tampoco él ha querido ceder porque él quiere el dinero que tenía que ver con las primas y el bonus. Prima de fidelidad y bonus de continuidad, ¿no? Creo que es. Yo creo que Jalan mientras fuera Benzema jugador del Real Madrid no iba a fichar. Oye y de mi Vini, qué se sabe de su lesión de Vinicius se está diciendo que va quemando quemando etapas. La idea él quiere estar para el Derby veremos. Yo intentaría no forzar porque es un jugador muy importante. Chicos. Eh, darle like al directo, por fin. Like a los directos siempre viene muy bien para hacer que el canal se active, que crezca. Somos un canal pequeñito que buscamos llegar a los 30.000 suscriptores. A ver si entre las suscripciones, los likes y todo, el canal va creciendo y se va recomendando más. Mbappé es embapeísta, como cristiano es cristianista. No lo olvidéis, venga o no venga. Totalmente de acuerdo. El jugador piensa lo primero y es natural en sí mismo. Cristiano, en un momento determinado, lo pensó y en su derecho estuvo de hacerlo cuando el Real Madrid no le ofreció al final esa, ese dinero que él pedía a nivel salarial. Hombre, me hace mucha gracia cuando veo yo por aquí que en Twitter que un medio de Atlético habla de que Vinicius es una de las opciones en el caso de que Mosa la salga. Pues el Liverpool que siga soñando. Madre mía. ¿Crees que Bellingham mantendrá el ritmo goleador? Es imposible, es imposible. Yo estoy convencido que en un momento determinado no lo va a poder mantener y es normal. Tendrá que haber alguien que coja el testigo. Rodrigo, Vinicius, tendrán que dar un paso al frente. Porque si no. Porque si no, no hay eh, nada que hacer en el Liga, sobre todo. El viernes partidazo, hombre, el Leverkusen Bayern Múnich. Quiero ver yo ese partidito, ¿eh? Bayer de Múnich, Bayer Loverkusen. Hmm, interesante. Y seguimos viendo a nuestro querido Xavi Alonso, porque Xavi Alonso es uno de... es uno de Novi, ¿eh? Efectivamente, Xavi Alonso, vamos, para mí es puro madridismo, tío. Pequeño Mai, ¿qué tal? Buenas, Quique. ¿Qué opinas del comienzo ligero de Suameni? ¿Qué esperas de él? Pues de Suameni espero todo. Espero absolutamente todo. Incluso más de lo que nos ha dado. Que ya nos está dando. ¿eh? Ya en este inicio de temporada se le ve muy solvente en su posición. Se le ve fino con el balón. Se le ve fino en el robo. Se le ve en general muy bien. Muy bien. Eh. Y yo espero que siga siendo titularísimo. No, el viernes, el viernes, el viernes, ¿no? Me ha dicho Josain, viernes Bayern Múnich y Bayern Leverkusen. Suameni, ahora mismo, para que, os, para, para que os hagáis una idea de lo que ahora mismo valora Suameni, para mí está siendo top 3 del Real Madrid esta temporada. O sea, creo que con Bellingham están siendo los dos jugadores más determinantes del equipo. Suameni es ahora mismo titularísimo. Titularísimo. Bueno chicos, tenemos 40 likes en YouTube. A ver si llegamos a los 100, venga. Alegría. Vamos a por esos likes. Por cierto, eh, ya sabéis que todos los que os hacéis miembros en el canal de YouTube pasáis directamente al sorteo de una camiseta cortesía Fútbol Lufo. Como por ejemplo, esta que veis aquí atrás es de Fútbol Lufo de esta temporada. La que veis ahí, ahí atrás, esa. A mi, a mi izquierda, ¿de acuerdo? Pues eso, todos los que son miembros del canal podréis participar. ¿Cuándo jugamos con el Nápoles? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver el calendario del Real Madrid, que ahora mismo no me acuerdo. Pues mira, contra la Unión de Berlín es el 20 de septiembre en casa, primer partido, y contra el Nápoles jugamos el 3. El 3 de octubre jugamos contra el Napoli. Y la Champions llega, llega ya, porque el domingo jugamos contra la Real Sociedad. Y contra la Unión Berlín jugamos el 20. Y luego el derby. O sea que tres partidos al loro, ¿eh? Al loro. ¿eh? Hay cositas. Y luego parón. Luego hay parón el 8, el, el 20, de, de, del 9 de octubre al 22, tío. De verdad, estoy de los parones de la selección hasta las narices. Hola Raquel, ¿qué tal? <coughs> Buenas, hace bastante que no paso por el canal, ¿qué pasa? Eh, ¿Con el mape viene o no viene? Pues sí se nota, eh, Que hace tiempo que no te pasas. Hace tiempo que no te pasas, te has quedado atascada en el verano, sobre todo se te ha olvidado lo que yo decía en verano, visto lo he visto, como intuyo que va con un poco de vacil el tema, pues eh, en este canal, tú ya sabes, ¿no? Que aquí no hemos vendido humo, aquí siempre te hemos dicho a nivel opinión. Que la realidad es que lo de Mbappé era muy difícil, ¿no? Que lo de Mbappé era muy complicado que se pudiera dar. Sabíamos perfectamente de la complejidad de una operación tan megalómana como es la de Mbappé, ¿vale? Entonces, bueno, pues mantuvimos que no, que no vendría lo más probable. Y, y por suerte o por desgracia, según para quién, para mí por desgracia, pues hemos acertado. Un abrazo muy fuerte, Raquel. Cuídate muchísimo, de verdad. Eh, Quique, como no tenemos delantero. ¿Crees que Camavinga y Valverde se sumarán a meter más goles, así desde segunda línea? Pues, hombre, algo aportarán, pero al final, a la hora de facturar gol, lo tienen que hacer los de arriba, sobre todo. ¿Por qué con jugadores tan físicos en el centro del campo nos llegan tan fácilmente ni nos meten gol? Yo creo que no nos han generado tanto como tú me dices, pero bueno, o al menos no lo he percibido así. Ni contra Getafe, el Getafe no hizo nada. Por ejemplo, digo, el partido del Getafe... En frente a Atlético de Bilbao tampoco nos generaron prácticamente nada. Hay partidos y partidos. Partidos y partidos. Por eso me pasé. Quería desintoxicarse un poco. Ah, querías desintoxicarte. Ah, bueno, buenísimo. Estoy de acuerdo contigo, Kike. No me gusta el partido de selecciones. No, yo a mí el periodo de selecciones me pone de los nervios. No, sí, los partidos que tenemos son difíciles, ¿eh? Los encuentros que tenemos ahora de. De vuelta Atlético de Madrid, Real Sociedad, debut en Champions, sobre todo el del Atlético de Madrid creo que nos va a, ma a marcar un poco dónde estamos a inicio de temporada. Yo es que pienso que el Atlético de Madrid va a hacer una liga que nos lo va a poner jodido, ¿eh? ya al Madrid, al Barça, eh, Negreira aparte, me refiero. Con Fede, eh, con Fede eso su Bellingham tiene que chutar más después del fuera, de fuera de área. Es que el Real Madrid es un equipo que debe chutar fuera del área. Por supuesto que sí. Hombre, Francisco Jesús García, pero bueno, grande, ¿qué tal? El nivel de Nico Paz está siendo bueno. Eh, está teniendo mucho impacto en el Castilla con goles. Eh, es verdad que con el Linares el partido fue malo en general. Poco juego por el suelo, poco dinamismo, poco, poco clarividente el juego del Real Madrid. Pero Nico está bien, igual que Gonzalo, Manuel Ángel. Bueno, jugadores muy importantes. Yo en Nico Paz confío mucho, ya lo sabéis, los que seguís los vídeos del Real Madrid de cantera, porque en este canal no solo hablamos de Mbappé ni de Alfonso Davis, aunque alguno quiera difamar en ese sentido, no es así. Y hablamos de muchas más cosas. ¿Crees que es imprescindible vender antes a Mendy para fichar a Davis? Es importante, pero no imprescindible. Quique, Fede, 8 goles, Bellingham 14. Bellingham tendrá que marcar alguno más, creo yo. ¿Apuesto? 20. No, no, no. Aquí de apuestas no hablamos. Buenas, J. Martins. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, J. Martins? Con buenos equipos sí nos llegan mucho. Pero ¿con qué buenos equipos nos hemos enfrentado a día de hoy? ¿O qué consideras tú que son buenos equipos? Este año no hemos... Semanas del año pasado es otra historia. El año pasado el Real Madrid tenía otro esquema. Jugaba Benzema, jugaba más minutos Cross y Modric... Nada que ver. Hombre, Yasir, desde Marruecos, un abrazo fuerte, amigo. No sé de dónde eres, y si de la zona de Marrakech, de Rabat, Casablanca, sea donde fuere. Te mando un abrazo fuerte, mucho apoyo desde España, a toda la familia marroquí, que además sé que seguís este canal muchos. Entráis por Madrid, mal día. Hosain es, es eh, marroquí. Y bueno, evidentemente mucha colonia marroquí en... En España, ¿no? De hecho, yo creo que es el país con más volumen de, de inmigrantes que llegan desde Marruecos. Así que, evidentemente, la, lazos muy, muy estrechos ¿no? entre España y Marruecos. Si explotara Arda en la posición de extremo derecho, ¿te plantearías la venta de Rodrigo? No. Teriendo O'Brien, no. Rodrigo no lo vendo. Yo, Rodrigo, no lo suelto. Bueno, solo lo soltaría si me ofrecen locuras muy locas. Y Arda eh, me parece un jugador excepcional. De talento, Collins lo ve y entiende muchísimo de fútbol, le ve un techo muy alto, así le han hablado de él. Pues bueno, yo creo que Arda Aguiler lo disfrutaremos en el Real Madrid. Espero pronto, a ver si es verdad que puede debutar y, y sí un abrazo y mucha fuerza para Marruecos, claro que sí. Abrazo, Yasir, eh, cuídate mucho, tío. Claro, claro, imagínate que te ofrecen 150 por Rodrigo. A ver, si con esos 150 tú vas a fichar a Mbappé, pues te, lo, te digo que sí. Deportivamente, ¿no? O Jalan o algo así, sí. Pero tiene que ser un jugador así. Con todo y con ello, me parece un futbolista puro Real Madrid. Puro Real Madrid. Y si viene Jalan, ¿venderías a Rodrigo y Pregunta el profesor. Claro. Solo en esos casos, ¿no? Eh, me parece más, más, más vendible que Vinicius. Rodrigo, me parece más vendible. Ahora bien, Rodrigo me parece un jugador buenísimo, ¿eh? Muy bueno. A mí me parece. De verdad, que, que, que la gente a veces no ha valorado a Rodrigo. Ahora ya es el momento de la verdad, porque Rodrigo va a ser muy titular, más que nunca, pero en eso está. Y ya el año pasado tuvo momentos muy buenos. Yasir, todo mi apoyo eh, para Marruecos, dice Diego Jerez. Bien, se apoyo, muy bien. Yasir, todo mi apoyo, esto lo he leído. Garúa, punto, me pregunta J. Martis, no tengo ni idea. Esa pregunta tiene que ir para Carlos Sánchez Blas. <laughs> Constantino Carvajal. Hola, el solucionador de partidos se llama Jude Bellingham, un 5 con alma de 9. Pues sí señor, en eso estamos, un macho. Pues yo creo que es más, más factible Mbappé si no renueva que, que Julián Álvarez. Fíjate lo que te digo con respecto a este mensaje de nuestro amigo Vic. El Madrid yo creo que solo valora a Mbappé para 2024, insisto, siempre y cuando no renueve. Yo creo que, bueno, aquí muchos vídeos y mucho hype con Paulo Yago. En este canal hace unos días hicimos vídeo de Paulo Yago, de hecho, ayer. Esos vídeos de la cantera podrían apoyarse más, ¿no? Sobre todo para, para, para aquellos, ¿no? Que hablan de, de que aquí solo hacemos vídeos de tal o de cual. Cuando hacemos vídeos de este tipo, por lo que sea, sus comentarios no, no aparecen. Por lo que sea. No, no interesa. A Rodrigo tienes que exigirle 20-25 goles. Ha tenido tiempo ya de sentarse. Bueno, cada cual tiene sus tiempos. De todas maneras, lo que sí que quiero ver con vosotros, me apetece ver muchísimo ahora que habéis comentado esto, Mike, que tiene que llegar a ese volumen de goles o ser más constante. Vamos a ver un momento el volumen de goles de la temporada anterior y minutos, si os parece bien. ¿Vale? Que considero que Rodrigo tiene que dar ese crecimiento, seguro, ¿no? A ver. Este año lleva uno, ya sabéis, contra el Atlético Club de Bilbao. Rodrigo el año pasado marcó 19 goles, ¿vale? Os lo pongo por aquí para que lo veáis. Porque cuando decimos que Rodrigo parece que no tal, bueno, Rodrigo marcó 19 goles. ¿Vale? Ahí lo tenéis: 19 goles, 11 asistencias. ¿Es verdad que podía haber marcado algunos más? Pero yo creo que con Benzema y Vinicius tampoco es mala cifra, tampoco es mala cifra, eh, desde mi punto de vista. Creo que esos datos hablan de un tipo que olfatea, aunque es mejorable, todo es mejorable, pero tampoco creo que sea tan terrible. ¿Cambiarías a Vinicius y Rodrigo por Mbappé y Julián Álvarez? No. Saludos, Kike, desde Venezuela, la grada del gol, muy buenas. El problema es tapar los treinta y pico de Benzema, Equilicua. Ese es el gran problema ahora mismo. Tapar todo ese volumen de, de goles no es fácil. No es fácil. Bueno, chicos, ¿eh? estos directos, para que los sigamos haciendo y tal, y poder charlar con la familia de YouTube, sería muy interesante también algo que no he comentado: que lo compartáis con vuestros amigos madridistas, peñas, asociaciones, familiares, que sean del Real Madrid. De esa manera, el boca, boca a boca, eh, digamos. Eh, pues hace que el canal crezca también, ¿no? Ya que YouTube a veces no me recomienda mucho, pues ese tipo de cosas van muy bien. A ver, ha intentado adelantar su llegada, pero no ha podido ser, la de Mbappé. El Madrid la ha intentado adelantar, pero no ha podido ser. Era difícil. Si de verdad quiere el Madrid a Mbappé, debería traerlo en enero y no esperar, pues es que... no lo va a traer en, en, en enero. A lo mejor como Mbappé no va a fichar en enero. Ahora bien, si tú te, te refieres cerrarlo en enero a nivel contractual... Ya siendo agente libre. Bueno. Gilbert, señores, ¿hasta cuándo Mbappé para mí la oportunidad de ficharle era este verano? Pues para el Madrid la oportunidad de ficharle de verdad es en 2024, que es cuando es agente libre. Mientras no renueve Mbappé, va a ser prioridad del Real Madrid absoluta. Y no lo digo yo, lo dijo Pedretroll. ¿Dónde has conseguido la camiseta que llevas puesta? Pues esta camiseta es camiseta oficial del Real Madrid. Camiseta oficial del Real Madrid. ¿Vale? Ahí se ve. Ahí está. Camiseta oficial del año pasado del Real Madrid. Bien. Eh, de todas maneras, yo os aconsejaría, os voy a dar un consejo, vamos a hacer la promoción del día. Os voy a dar un consejo, chavales, que vais a agradecer mucho. Si queréis las mejores camisetas del mercado, al mejor precio. Si queréis camisetas de gran calidad con reseñas en Google, y que puedan llegar a América y Europa, yo lo tengo muy claro. Yo al menos lo tengo muy claro. Y esas camisetas son cortesías de Fútbol Lufo, chavales. Fútbol Lufo. Aquí os lo dejo, la web de fútbollufo.com. Usáis el código MAD 8% de descuento y de esa manera, incluso, eh, la podéis pillar en oferta con este código, ¿vale? Cuando vayáis a comprar... Pones este código, ¿vale? Y tenéis camisetas muy chulas, muy chulas. Yo tengo aquí eh, todo tipo de camisetas de Alemania, de Francia, de Brasil, del propio Madrid, son la hostia. O sea, brutales. ¿Qué pasa? Que veo ahí que habláis de Esther. No sé de qué habláis de Esther ahí. Bueno, en fin, ahí os dejo el tema de la camiseta, ¿vale? Fútbol Lufo. ¿eh? Tenéis reseñas también de todo. Para que sepáis. Si Mbappé no firma en enero, en febrero hay que olvidarse de él. Si no, vamos a estar siempre en el limbo. Yo es que soy de los que pienso que Florentino, si no renueva a este chico, está, está hechísimo. Está hecho. me ha preguntado si Brum no va a ser de ser. Ah, que... lo ha preguntado, Pulpo, pero yo porque no lo he visto. ¿Lo ha preguntado. Vale, vale, pero no te enfades. Tú no te enfades conmigo, ¿vale? Tú, estate cariñosa, mimosa y simpática. Vale, Ana Paula, te quiero muchísimo. Muchísimo te quiero. Eh, bromas aparte, Signe Brun, claro que puede hacer olvidar a Esther, pero sobre todo es el equipo lo que tiene que funcionar. Aunque esto no lo veremos pronto porque la huelga supongo que seguirá y nos quedaremos sin fútbol. En fin, qué puta mierda de imagen estamos dando. Eh, da igual que MAPE quede libre, el PSG le ofrece 100 limpios, se quedará, ya pasó una vez y renuevo. no depende del Real Madrid. Bueno, pero seguramente es que el Madrid. Quiera impedir que pueda firmar una renovación. No sé si me entendéis lo que digo. ¿Crees que ganaremos este año la Eurocopa con la selección? ¿La Eurocopa? ¿Qué Eurocopa? ¿De fútbol? ¿Del masculino? España. Es este año la Eurocopa. Pues hay Juegos no, Olímpicos. Ah, vale, el clasificatorio, entonces. Es que no lo entiendo muy bien la pregunta. Entonces, no sé. No, no. Entre que tengo sueño y soy temoso. A ver, si quieres pregunto de nuevo. No, 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 no preguntes. Ya, ya me he enterado. <laughs> ya me he enterado, Pulpo, ya me he enterado. Eh, la vida en directo, sí. La vida y en directo la vida tiene sus cosillas. Eh, Quique, ¿qué camiseta del Madrid la viste y flipaste? Eh, ¿Cuál es tu preferida de toda la historia? Bueno, eh, una camiseta que a mí me encantó del Real Madrid que no tengo y que a lo mejor a la gente de fútbol Lufo se la pido porque tienen camisetas también réplicas eh, de Rollo Vintage. Um, vintage, Vintage, me encanta esa palabra 2011-2012, la de la Liga de los Récords, me parece preciosa. Preciosa, o sea, me parece brutal, me gusta. O sea, en un ratito tenemos vídeo que de hecho Ana Paula ya ha editado de, de, de baloncesto. Tenemos ya el vídeo, el vídeo editado de baloncesto, además, o sea, súper bien. Por aquí somos muy eficaces para el trabajo, eh. Así que en un ratito tenéis vídeo de básquet, ya sabéis. Aquí tratamos todas las secciones del Real Madrid. Somos puro Real Madrid, mundo Real Madrid, así a lo loco. Sí, nos gusta mucho el Real Madrid. En enero ya se puede firmar un precontrato con algún tipo de indemnización. Si no lo firma malo, yo en ese caso no pensaría más en él. Sí, sí, es que yo estoy hablando de esas cosas. Esperamos, que ni tú ni yo nos vamos a enterar de si firma un contrato, ya te lo digo yo. Que ni tú ni yo. Bueno, Fabricio Romano puede que se entere y, y... y... y diga cosas. Pero vamos, aparte de eso, lo repetirá 200 veces. Hola, aquí que ya habéis comentado lo de Claus, ¿no? Lo de Claus Gómez lo he comentado esta mañana, que es cuando ha salido la información en... y lo he comentado en la plataforma Morada, pero aquí lo comento, bueno, lo de Claus Gómez y los inmuebles, que tiene a su nombre 11 inmuebles y su, sí, y su ampliación patrimonial fue espectacular durante el periodo de Negreira. Pues, hombre, eh, es curioso, ¿no? Es llamativo. Es llamativo, eh, pero bueno. Tendrán que seguir investigando y trabajando en ello. Echaremos de menos un 9 de garantías este año. Eh, hombre, pues yo lo echo de menos, claro. No soy reacio a la realidad. Esto es así. Esto yo con cualquiera de mis colaboradores... ¡Ah! ¡Ah! Os tengo que dar una noticia muy buena, tíos. Joder, estoy tonto. Que esta semana vamos a tener a Miguel Serrano en el canal. A Miguel, Miguelito va a estar en el... En Madrid, mal día. Miguel Serrano, eh, os quejaréis de las colaboraciones que os traigo. Que os traigo a, a Collins, os traigo a Shio Blanco, a Miguel Serrano. Hola, Ana Paula. Hola, ¿qué Hola. Del 14 de junio al 14 de julio de 2024. Miguel Serrano, un crack. Hombre, Miguel Serrano es un auténtico fenómeno. A mí me gusta mucho el contenido de Miguel. Bueno, decidme qué creador de contenido os gustaría que trajera. Yo siempre os pregunto esto de vez en cuando. No sé. Para que me digáis cosas. A ver, al final decido yo, ¿eh? Pero, pero vamos, que, que, me, que me gusta que participéis. O sea, claro. Ha salta el agua. Eddie92, sí, bueno, me habéis hablado de Eddy. Guijarro va a intentar hablar con él. Sergio García Ronras, bueno, con Sergio, joder, que os toca hacer spoilers de todo. Bueno, con Sergio voy a estar yo en breve, en su canal, básicamente. Sergio García Ronras, voy a estar con él. Quillo Barrios, a día de hoy, pues. Yo he intentado hablar con él y es que es imposible. Es que es imposible. ¿Tú con él, tú? No, ah, sí. Salud, saludos a la directora del canal. Saludos. Saludos. La grada del sol. O sea, uy, del sol, Joder, estoy. Es que estoy con sueño, tío. La grada del gol. Del qué del sol, tío. Estoy. Bueno, el sol también. Ahí estáis en Venezuela. Ahí el sol aprieta. Trae a Calabres. No sé si es el perfil de periodista que voy a traer. ¿Qué? Quiero centrarme más a. Quiero centrar más en youtubers y creadores de contenido. No es mi. La de cosas Edu Rubio dice Javier Delca. Bueno, Edu Rubio ya estuvo en su momento. Joder, me encantaría que Juanma Rodríguez se hiciera un canal. Hostia, estaría guapo. Nada, más a Juanma no le veo yo en esas. Quique, ¿cuándo es el sorteo de la Women's Champions League? Oye, ¿cuándo es el sorteo de la Women's? Esta semana. El viernes, creo, ¿eh? Viernes a la una. Ciro López y e nos joder, sí que vais fuerte vosotros, chavales. Eh, Álvarez de con Ramón en su momento ya hablé. Yo puedo intentar, pero una cosa es lo que yo intente y otra cosa es que se pueda dar. Tened en cuenta que hay un espacio ahí, ¿no? Entre lo que yo quiero, puedo y lo que ellos puedan, quieran. Claro, o sea, complicado. Complicado. Eh, ¿Has trabajado en radio con Juanma Rodríguez? Pues sí, y varios años, de hecho, en el radio, en el primer palo. Era del equipo de tertulianos de Juanma. Eso no se hace. Eso no se hace. Es que ya hablaremos tú y yo. Tú me venías diciendo que no podías, que no era posible. Ya hablaremos tú y yo luego. El doctor, el doctor J Jotan Fan, Pues no sé con J Fan si es posible, pero bueno, yo agradezco mucho vuestros, vuestras opciones que me enviáis, como siempre. Me encanta que participéis. Buenas tardes, Ángel. ¿Alguna central para el equipo femenino mejor que Rocío Ivana? Bueno, hay centrales que han sonado para el Madrid, como eh, Enrique Sibeque, de la cual hablamos en este canal. Luego, también, por supuesto, de Rar, Natalie Bjorn. Eh, y más cositas. <laughs> Puedes hacer una tertulia con vikingo blanco y edu rubio. Lo veo complicado eso que vaya a pasar. Yo lo siento. Pero. The things change. Puedes hacer una tertulia con Edu y con Vikingo. Doctor J no, por favor. Joder, hombre, tampoco es eso, ¿no? A ver. ¿qué? ¿Por qué con J no? Con el Doctor J no. ¿Qué pasa? Te estás haciendo daño. Bruta, que eres muy bruta. Si es que... En fin, yo creo que el tema de central en el Real Madrid femenino se ha quedado fatal. O sea, fatal, perdón, tampoco me quiero pasar. Se ha quedado cojo. Cuantitativamente se ha quedado cojo. Y yo creo que debería haber un espacio de... De una cuarta central. Debería haber una cuarta central. Pero, oh, está complicado. Con el Gigi, joder, el Gigi lo escribí yo, pero pasa de mi culo. Normal, por otra parte. Por eso os digo que es complicado. Tertulia con Ana Paula, no sé si te suena. <laughs> una, una, una creadora de contenido, brass crazy se llama, sí, sí. Me suena, me suena. Sí, chicos, algún día volveré a Madrid mal día. Os prometo. Ay. Esto es desaparecida, pero voy a volver. Sí, es, desaparece como Batman. Pero veis una sombra por ahí detrás, es ella. Ana Paula esa. <laughs> Ana Paula es aficionada al fútbol, sí, mucho. De fútbol, de baloncesto, hmm. de tenis. Va, ¿Qué más? <laughs> de baloncesto, de tenis, de fútbol y de los Juegos Olímpicos también. Todo. Ella es muy. Sí, me encanta. Chicos, los deportes le gustan mucho. Nos complementamos mucho con Quique eso. Gracias sí. A Dios. Sí, eso es importante porque el deporte nos da vida, aunque parezca mentira. <laughs> ¿No crees que nuestros bases son? poco físicos si y vamos a sufrir en defensa no eh, yo creo que facundo campaso porque sea pequeño no significa que sea vamos yo al facul le he visto hacer unas defensas muy físicas y es un auténtico líder defensivo ¿eh? vamos yo creo que en el puesto de base estamos cubiertos por cierto chicos hoy olga va a estar el hormiguero a la noche aquí en el programa de españa olga carmona la jugadora del madrid diga <laughs> diga diga no, es que te dejo a ti hablar. Eh, Olga Carmona va a estar en el hormiguero. Hacemos promoción del hormiguero que además la necesitan. Están sufriendo un poco de audiencia. Eh, ¿Cómo ves la Supercopa de baloncesto? Mal, la veo mal, pero ojalá el Madrid me sorprenda. Con Tavares todo cambia, chavales. Sí, con Tavares cambia, pero no sé si llegamos un poquito justos. Ya ¿eh? está con el Mundial de por medio, algunas dudas. No sé. Ojalá me sorprenda el equipo, ¿eh? Hay una buena respuesta. También hay que ver cómo está el Barça, que el Barcelona también tiene lo suyo. Ha tenido muchos cambios y un entrenador diferente, que, que tiene muy buen tallaje en la cantera del Barça, pero vamos a ver. ¿Tavares está para la Supercopa? Debería estar. Yo es que no tengo conciencia de que ni constancia de que se haya lesionado. Buenas, Félix. A la Madrid. Vamos a tope. Esos likes, chicos. Son likes. Son likes como cuestan, macho. En los directos de, de Edu, fanático Real Madrid también. Dice, esos likes como cuestan, chavales. Es verdad, ¿eh? Los likes es un tema complejo. Madre mía. Hombre, Iván Deval, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, Iván, ¿te ha llegado la camiseta de fútbol lufo a ti? Yo te pregunto. ¿Ves a qué va quedándose después de esta lesión? Eh, depende. Depende del nivel de Courtois. Depende de su nivel. Depende de muchas cosas. Y de negociar con el Chelsea hay muchos aspectos. No sé. Depende de varias cosas. A día de hoy es complejo. Vale, Iván, pues espero que te llegue pronto. ¿Cómo recibirá el Within Center a Billy Hernán Gómez? Pues mal. 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 Porque a mí, que no me digan que Billy no podía haber seguido como su hermano otro equipo. De hecho, eh... o sea, Billy ha tenido ofertas de Europa, igual que Juancho. Ha querido irse al Barcelona porque ha querido irse. Y es legítimo, ahora bien, a un pibe que ha estado en la cantera del Madrid, que se iba a ver los partidos del Madrid y tal, pues recibirle con aplauso, pues va a ser que no. Eh, va a ser que no. Hola a todos, ¿qué le queda a Guler para jugar? Bueno, pues Guler en principio debería estar sobre final de septiembre. De hecho hablan que el 27 de septiembre podría volver. ¿Tienes miedo de que la NBA nos quita Tabares o crees que renovará? Yo creo que va a renovar, fíjate. Yo creo que va a renovar. ¿Cuánto podría pedirte el Chelsea? 30 kilos, sí. Vale, 25, 30 kilos. Creo que podría estar por ahí, más o menos. Sí, lo de Billy no tiene explicación. Yo es que para mí lo de Billy Hernán Gómez es que no. Yo entiendo que no jugó, que en el Madrid no lo han valorado. O sea, porque estaba Tavares y tal, y no veían dos gallos ahí titularísimos. Pero Billy Hernán Gómez está confirmado que ha tenido ofertas de Europa. Sí, lo ha confirmado él mismo. Él dijo: Yo he tenido varias ofertas en Europa, pero la que más me convenció fue la del Barcelona. Pues muy bien. Y tú estás en tu derecho como deportista profesional. Jugar donde tú quieras. Ahora bien, macho. Eh, ¿Qué quieres que te diga? ¿Me entiendes? Que es uno un de no y que Billy ha sido. Vamos, canterano, familia madridista, eh, ¿qué queréis que os diga? Pues no le vamos a recibir muy bien. Muy bien, no le vamos a recibir a Billy. O al menos yo, los que estamos aquí siguiendo el Real Madrid Baloncesto. Gracias Félix por esos likes, hombre. Claro que sí, tío. Eso es lo importante. Es como Alfonso y Dani. No puede ser madridista y jugar en el Barça. A ver, es que es raro. Es un poco extraño. No sé, a mí me cuesta ver eso. Ataque, le ves volviendo. Pues el problema de Ataque Cubo es que tiene la, la, digamos, cláusula que le puso el, la Real Sociedad de 60 millones. El Madrid tiene el 50% de los derechos, es decir, el Madrid tendría que poner 30 millones para fichar a Ataque Cubo. Yo al Madrid no le veo poniendo 30 millones por Ataque Cubo. Ahora bien, me parece que es un jugador que ha empezado como hizo la temporada pasada ya, ¿eh? O sea, su, su absorción constante de generar situaciones es, es un peligro. Y con Japón lo hace bien. Es un jugador muy interesante. Pero yo no le veo en el Madrid. ¿eh? Yo no sé por qué no le veo, macho. Yo creo que el Madrid no va por ahí. Ya, no hemos ido a por Juancho, efectivamente. Pero si. Yo acepto que el Madrid no vaya por Juancho ni a por Billy. Pero en el caso de Billy, Billy ha sido madridista y ha seguido los partidos del Real Madrid muy constantemente ha estado en el Within siguiendo al equipo. O sea, ha estado apoyando al Real Madrid. Es decir, no es uno que se cría en el Real Madrid y luego se olvida. No, ha estado permanentemente siguiendo todo al Real Madrid. Modo donchich. Yo no veo a Luca jugando en el Barça. ¿Qué quieres que os diga? Pues, oye. Buenas, Kiki. Un saludo desde Teruel. Pues un saludo muy fuerte, CR11. Muchísimas gracias. Creo que es la primera persona que me ha escrito que nos ve desde Teruel. Pero un auténtico lujazo que nos veáis desde cualquier... Zona de España y allende las fronteras españolas. ¿Bucayo saca Real Madrid 2024, Roberto? Pues suerte, porque lo veo ardo complicado, lo veo difícil, muy difícil. Bucayo saca, acaba de ampliar su contrato con el Arsenal, es un buque insignia de, de Miquel Arteta y no, ¿qué va? Imposible. ¿Por qué la gente pide un extremo derecho si tenemos a Guller y Brain? Pues porque de momento Uller no ha competido y porque con Braín no cuenta mucho de momento este hombre. Los dos pueden jugar ahí. Entonces. A ver, a ver. El Real Madrid está cerca de un jugador de 20 años. Pues espero que no te esté refiriendo al jugador que ha nacido en Islas Filipinas y que está jugando en la Liga Japonesa. Como te refieres a ese, que es información de defensa central, creo. ¿Kiki, habrá jornada de Liga del Madrid femenino? Pues. Permíteme que lo dude. ¿Habéis visto que se está secando? El césped del Bernabéu. Secando. No. Se está poniendo mal. ¿Se está poniendo mal el césped? No tengo constancia de eso. Mm, espero que no. Mañana hay nueva reunión. Ah, de la liga. Uh, qué susto. Sí, Soto. Ese es el jugador. Vamos. Eh, ya os digo yo. Que el Madrid no va a fichar ni a Kai Soto ni a nadie ahí. ¿Garuba o nada? Me da a mí la sensación. Sí, mañana hay una reunión de la huelga. O sea, mañana va a haber una reunión entre la patronal y los sindicatos. Los cinco sindicatos, ¿no? Que conforman. Deportivamente, ¿yo a qué nueve ficharía? Si pudiera, a Mbappé. Un 9, un 10, un 11. Y el mejor jugador del mundo. Ese sería. El 9 que yo ficharía. Pero bueno, el tema del Césped, eh, ¿qué pasa? O sea, a ver, tranquilidad, que el Césped este hubo de puta madre el primer partido. No creo que haya ahora se vaya a poner terrible. Un césped que además se puede tapar. O sea, no me asustéis. Joder, que tenemos ahora, eh, digamos, eh, todo para poder, digamos evitar no de alguna manera que se pueda complicar el asunto no lo sé así que nada espero que no no haya problemas y para el equipo de baloncesto a quién ficharías de qué Pero en qué posición de fichaje yo ficharía a garúa y si económicamente puedo alguna opción en el escolta que vea el club se está secando dentro del hipogeo. Bueno, pero es que eso, a ver, lo tendrán controlado mejor que tú y que yo, para que no pase, porque si no, menuda operatividad. Los tres bases que tenemos tienen más de 30 años. Pues luego ya se dejará de secar, Mike, tú tranquilo. Los tres bases que tenemos tienen más de 30 años. Pues sí, la experiencia a veces en la vida es un grado, macho. No pasa nada. ¿Qué opinas del rumor de Julián Álvarez y de Vinicius? Pues que en ninguno de los casos le doy ningún mínimo de credibilidad. Ni Julián Álvarez va a salir, ni Vinicius van a salir. No le doy nada de opción. Soy así de franco y de sincero. No lo veo. Me puedo equivocar, ¿eh? Ana Paula, ¿qué tal va el vídeo? Por favor. Por favor. Es que lo he dicho, vamos a tener un vídeo en un ratito de baloncesto que os va a gustar, hombre. Yo digo, a ver si... Sí, Ana Paula lo tiene por ahí, porque lo estaba editando ella. Yo estaba aquí con el directo ahora y no, no podíamos, ¿verdad? Ah, vídeo subido. subido, buenísimo, Ana Paula, buenísimo, qué máquina. Ah, dicen que el que, ven, que vendría por Poirier. Yo creo que Poirier va a seguir, este año al menos. ¿Crees que lograremos ganar algún título esta temporada? Sí, sí. No sé qué tipo de título, pero sí. Sí, sí, a ver, y yo este año, a diferencia del año pasado, le doy más opciones a la Liga que a la Champions. Y mucho no me equivoqué el año pasado, porque lo hicimos mejor en Champions que en Liga. ¿Contra bases altos no crees que sufriremos? Yo creo que sí. Yo creo que. Mmm, contra Satoransky, mira, yo te cuento lo que va a pasar el próximo fin de semana. Contra Satoransky, el que va a defender a Satoransky, si todo va bien, es Odek o Mario Gesson, ya. O deck o Gesson ya. Aparte que si tú llevas al poste a Campazo, Campazo es un jugador que engaña muchísimo y no para de activar piernas y manos. Es un pesado. No es lo mismo postear al Chacho que mide un 88, un 89 y es más alto que a Campazo, aunque mide un 78, es durísimo, durísimo. Hacedme caso que con Campazo estamos atrás, de, cubiertos en defensa. En lo que es la línea de base, claro. Luego como concepto general... Hay jugadores como Musa que defienden mirando muchas veces. Guller me da una sensación que va, a ser, que va a ser la clave de este Madrid. Ojalá. Ojalá. O sea, me parece que Guller nos puede dar muchísimo. Campazo es un gran ladrón. Sí, en el sentido deportivo de la palabra, dentro del parquet, sí. Efectivamente, macho. ¿La sanción al City para cuándo? Pues aquí estaremos esperando la sanción del City. En fin, chavales, que ha sido un gustazo teneros aquí en directo para charlar un ratito de la actualidad del Real Madrid. A ver si en futuros directos tenemos un poquito más de apoyo popular. De igual manera, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí, incluso desde el principio algunos, un auténtico lujazo que hayas estado y nada. Eh, atentos al canal, activad notificaciones, suscribiros, haceros miembros si queréis. Importante, vale, el tema de las membresías que también está ahí. El tema de la camiseta de fútbol Lufo que os dejo aquí a continuación. Si queréis las mejores camisetas de fútbol las tenéis ahí con el código descuento. En fin, que aquí tenemos absolutamente todo para vosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo directo. Chao.